Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y también bienvenidas a Spenhouse. Bueno, llegamos a la temporada número 2 de Peter Cold Soul. Eh, bueno, vamos antes que nada a comentar un par de cositas. Recuerden que esto, vedores, no es un resumen de la temporada, sino que es un análisis de la temporada número 2, ¿ok? Vamos a comentar, vamos a también analizar eh, escenas, también simbolismos y esas cosas, ¿ok? Bueno, recordemos que en la temporada 1 teníamos el sentimiento de persecución, ¿no? O sea, cómo se sentía Jimmy eh, después de los eventos de Breaking Bad. Recuerden que la temporada 1, en la escena en blanco y negro, o sea, en el presente, eh, Jimmy... Eh, pensaba que alguien lo estaba siguiendo o estaba, digamos, o que lo estaba capaz reconociendo ¿no? y se sentía perseguido. Bueno, acá pasamos ahora al sentimiento de encierro, eh, que es básicamente el segundo sentimiento que va a tener Jimmy post Breaking Bad. ¿no? Así que tenemos persecución, eh, también paranoia, posiblemente eh, vinculado con eso, y también encierro, ¿no? porque eh, Jimmy ahora está solo, quedó solo. Y está completamente en la soledad. En la temporada 2, bueno, vemos también el primer encuentro sexual entre Jim y Kim. Al menos para el espectador, ¿no? O sea, no sabemos si ellos antes lo habían hecho. Así que bueno, veremos, ¿no? V veremos si esto fue así. Eh, bueno, y cuando. Una cosa que me llamó la, la atención en la temporada 2 es que cuando, cuando Jim, cuando Jimmy arranca, empieza a trabajar en, en Davis and Main. Hay una parte, hay una, o sea, él, él se encuentra en su despacho y él ve que hay un hay un enchufe o un eh, botón que dice eh, por favor mantener encendida la luz, ¿no? Y él y él, bueno, porque yo creo que esta escena es muy importante porque él ahí, o sea, nos muestra ahí la serie que él es un rebelde nato, o sea, él es un rebelde por naturaleza, o sea, cuando él ve que hay un cartel que dice por favor, no apagar la luz, él va a apagarla, ¿no? Así que la verdad que me gusta mucho esa, esa escena porque creo que muestra la, la rebeldía de, de Jimmy. La verdad que me parece interesante. Bueno, recordemos que en Breaking Bad teníamos muy, muy presente el tema de los colores, ¿no? Pero acá en Better Call Saul me parece que está presente, como dije en la temporada 1, el tema del, de los dobles o el número 2. Fíjense cómo queda... Mike después de meterse con Tuco, después de justamente lograr eh, meter a Tuco en la cárcel. Bueno, Mike va a quedar justamente con la cara, con una parte de la cara morada. Acá tenemos, por supuesto, la doble cara de Mike, que es lo que la serie te va a mostrar también, porque capaz que esto en Breaking Bad no pasaba mucho, pero en Better Call Saul vamos a ver la doble vida de Mike. Eh, y creo que va a ser la doble vida de Mike en todo sentido. Porque, en primer lugar, vamos a ver la vida familiar de Mike. O sea, la vida como civil. La vida que él tiene como civil. ya sea abuelo. o um, suegro. De. bueno. de la novia. bueno. de la. De la mujer de su. de su hijo. Eh, y también vamos a ver por otra parte eh, la vida de Mike más como criminal, ¿no? así como sicario también pero en segundo lugar vamos a ver también dos tipos de vidas de Mike en cuanto a lo criminal porque vamos a ver en la temporada 2 que Mike va a jugar a dos puntas porque eh, sí va a digamos a trabajar con, con Nacho va a estar ahí en complot con Nacho pero va a tener también sus digamos otros negocios también así que recordemos acá recordemos acá el número 2 no el tema del, de los dobles eh, otra cosa que me pareció muy, pero muy interesante de la, de la temporada 2 es que acá también descubrimos por qué Chuck no se banca o, sí, o por qué odia a Jim, ¿no? porque Chuck eh, carece algo de lo que Jim eh, tiene y que es capaz un, tale un, un, un talento eh, digamos, natural, ¿no? que es el carisma. Eh, Jim es un tipo que se gana a la gente con, con sus discursos, con sus diálogos, con sus chistes, con sus frases. Eh, y vamos a ver también en la temporada 2, vamos a ver que, que Chuck va a querer, digamos, eh, imitar esto para ganarse a la gente, pero no va a poder porque Chuck le falta ese, ese carisma, ¿no? Así que, bueno, acá tenemos de vuelta, ¿no? Eh, el doble, pero, digamos, en choque, como en una especie de, 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 de colisión. Eh, Jim capaz quiere ganarse el respeto legal que tiene Chuck y Cham quiere ganarse, digamos, eh, a la gente con su carisma cosa que por supuesto no tiene él y que sí tiene Jim ¿no? bueno eh, y acá aparece por supuesto en la temporada 2 aparece Héctor eh, Salamanca lo vemos eh, lo vemos ahí eh, con sus negocios antes de antes de resultar enfermo y después tenemos a los salamanca a los salamanca mellizos que bueno Repito, ¿no? Para que quede claro. Acá tenemos otro tipo de doble, ¿no? Fíjense como acá en la serie también tenemos el concepto del doble o del dos También con los hermanos, ¿no? Teníamos en la temporada 1 los hermanos skaters. Eh, los hermanos tenemos también entre. entre Jim y Chuck. O Jim y Marco también, que era otro tipo de hermanos. Y acá tenemos los Salamanca, ¿no? Y, Excelente. Y también por supuesto, eh, yo creo que hay que recalcar también Vedores en la temporada número 2, que esto también es muy importante. Yo creo que. Yo creo que en la en la temporada 2. también se abre otro tipo de hermano para, para Jim, que es eh, que es eh, Howard. Yo creo que Chuck y Howard son eh, dos tipos de, de hermanos diferentes que tiene que tiene Jim ya que por un lado Chuck es su hermano malo y por otra parte tenemos a Howard que es su hermano bueno, ¿no? Su hermano bondadoso, una especie de hermano postizo para Jim. Así que fíjense cómo de Jim se abren diferentes hermanos, ¿no? Eh, tenemos capaz el verdadero hermano de Jim que es Marco, después el hermano de sangre que es Chuck y tenemos el hermano eh, ¿Cómo decirlo? Eh, simbólico también. O protector, que es Howard. Que es básicamente. que Howard vendría a ser como el hermano que Jim siempre quiso tener, básicamente. Porque. Pero bueno, lamentablemente no, no fue así, ¿no? Eh, Chuck, debido a su envidia, a los celos y también a la bronca que le tiene a su hermano Jim, eh, Chuck nunca pudo, nunca pudo quererlo, ¿no? lamentablemente. Así que bueno, vedores, esto, esto fue la... el estudio de la saga, de la, perdón, de la, de la temporada 2 de, de Better Call Saul. Veremos qué nos trae ahora la temporada número 3, ¿ok? Eh, ya me vi, ya me vi la, la, la temporada 6, la mitad primera de la temporada 6, y la verdad que quedé fascinado, como dije antes. Bueno, esto fue todo, gente. Los veo seguramente el lunes, ¿ok? Para traerles... Más películas para comentar. Y seguramente el viernes que viene, eh, Peter Cole Saúl, la temporada 3. ¿okay? Bueno, esto fue todo. Los veo el lunes. Hasta luego.